justo a tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Miércoles de la primera semana de Adviento. Invitamos al profeta Isaías en el capítulo 25. Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte santo un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Celebremos y gocemos con su salvación. Yo creo que es tiempo para ello. ¿Cuál es el motivo de nuestras celebraciones y cuál es el motivo de nuestro gozo? Que el Señor nos está salvando, está viniendo para salvarnos. Ese es el motivo. Y por eso tenemos que preparar manjares suculentos, vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Que nos sentemos a la mesa no simplemente para resolver una necesidad fisiológica, que nos sentemos a la mesa para celebrar. Uno no se sienta a la mesa para saciar el estómago, las vísceras o el vientre. Nos sentamos a la mesa para compartir la vida y para celebrar con gozo que el Señor es bueno con todos. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es un salmo de bendición y de una bendición inmensa donde descubrimos cómo Dios provee lo necesario para el festín. ¿Por qué? Porque nos lleva a fuentes tranquilas, porque nos hace reposar en verdes praderas. Él es el que provee para la fiesta. Así que no te preocupes por la provisión de estas fiestas de Navidad. El Señor se encargará de proveerlas. Y luego, hermanos, vamos al Evangelio de Mateo 15. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos peces tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, dijo la acción de gracia, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente.
comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. La provisión viene del Señor. Pero cuando decimos la provisión viene del Señor, también nos tenemos que poner la mano en el corazón y reconocer que la provisión viene del Señor, porque el Señor toca mi corazón para que yo comparta mi provisión con el hambriento. Sí, claro que viene del Señor, porque es el Señor el que toca el corazón del que tiene para que comparta con el que no tiene. Y así todos nos podamos sentar a la mesa, celebrar el festín con manjares enjundiosos y vino de solera. Es tiempo para compartir, es tiempo para la solidaridad, es tiempo para dar lo mejor de sí. Es tiempo para sentarnos a la mesa con aquellos que nunca tienen la oportunidad de sentarse a la mesa. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.